me conoces. A ver. El de Elena. El de Elena. ¿Tú no me conoces? Elena. El de Jesús. Vamos, vamos, no, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos que hablar uno o una a uno. ¿Tú no me conoces? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Quién te crees que soy? El alcalde. ¿No? No me conozco. Tú sí me conoces. ¿No me has visto nunca? No, sí. ¿No? Yo sí, yo sí. ¿Cómo llama tu papá? Silvestre. Silvestre, ¿tu mamá? Su madre de la Rode, su padre Silvestre de Tomás, hermano. Hombre, Silvestre, pero si mi hijo. Yo tengo un hijo que se llama Ernesto. Y es muy amigo de tu padre y de tu madre. Y creo, no sé, creo que en la boda, él, o estuvo, algo hizo, porque es muy amigo de tu padre. Y su novia, que se llama Rocío, es una amiga también de mi hijo. ¿Eh? La novia de su hijo. La novia de mi hijo. Bueno, pues ya me conoce. Yo soy el alcalde y el padre de Ernesto. A ver, ¿quién más no me conoce? Yo. ¿Tú no me conoces, eh? La hermana. Ah, que es la hermana. Bueno, pues ya me conocéis los dos. Además, mira, cuando lleguéis, le preguntas a tu padre y a tu madre por mí. ¿Verdad cómo ellos me conocen? Porque los he visto, nos vemos muchas veces. Y a tu abuelo también. Y a tus dos tíos, los dos, y Francisco, los enseñé yo a nadar. Ya tú si hace años de eso. Tú le preguntas a ellos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis? Tienes que conozco también yo. Tú tampoco me conoces, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú cómo te llamas? Isabel. ¿Y no me conoces, eh? Si me conoces, ¿quién soy? ¿Él? Antonio. ¿El Antonio? El Antonio sí soy. Bueno, pues venga, para contarme, ¿cómo lo estáis pasando en la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Vais a la piscina también? Sí. ¿Todos los días? No, no. Ah, los jueves a la piscina. Vale. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? Ah, que me traéis preguntas. Bueno, ah, vale. Venga, ¿sí? Me voy a sentar aquí y me hacéis las preguntas, ¿no? Pero las preguntas que no sean muy difíciles. Venga, ¿a dónde empezamos? Tenéis que decir vuestro nombre, ¿vale? Que nos conozcamos todos y todas. Venga, vamos allá. Vamos a escuchar. Me habla José Antonio, venga. José Antonio. ¿Cuánto trabaja? ¿Cuánto trabajo? Hombre, es que lo tiene que dar tú. Pues yo trabajo como todo el mundo más o menos. Dos horas. Después hay más cosas que hacer, pero bueno. Trabajo como todo el mundo, una jornada normal. 8 horas, por ejemplo. Dice que mira. Venga. Hola. Otro u otra. Venga, ¿quién va? Fernando. Venga, ¿qué le va a preguntar? ¿Cuánto tiempo qué? Venga, Fernando. Venga. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Lleva qué? Venga. ¿Cuánto tiempo llevas siendo alcalde? Llevo siendo alcalde 11 años. Desde el año 2007. ¿Alguno o alguna ni habíais nacido, que no? Yo nací en el 2008. ¿Y yo? ¿Cuándo? En el 2008. Cuando tú naciste, yo llevaba un año de alcalde, ya llevo 11. Venga, más preguntas. ¿Había nacido ningún? Ah, no había nacido ningún. Venga, otra pregunta. ¿Al botón? Espérate, Manuel. Venga, por aquel lado, Marta. Marta. ¿Dónde trabajabas antes de ser alcalde? Pues antes de ser alcalde era pastelero y trabajaba en la pastelería de mi casa. Ahí he trabajado los últimos años.
Tú no sabías eso, ¿no? No lo sabías. ¿Quién no sabía que yo era pastelero? ¿Nadie? Yo sí. ¿Dónde está Eduardo? A ver, Eduardo. ¿Eduardo? Tiene que apagarlo ella. Anda, hombre. Venga, otra. Marta. ¿Es divertido ser alcalde? Hombre, divertido no es que sea, pero es un trabajo bonito. Porque mirad, los alcaldes, los concejales y las concejalas, y las alcaldesas, porque también hay alcaldesas, pues pensamos que estamos haciendo cosas para todo el mundo. Y entonces eso es importante. No es que sea muy divertido, pero es un trabajo, a mí por lo menos, me resulta agradable. ¿Vale? Venga, otra pregunta. Pues Alberto, ¿qué? Venga, sí te conozco yo también de algo. Si tú eres del Pedrera, ¿te gusta el Pedrera? Esa camiseta es muy bonita, ¿sí? ¿Por qué en Pedrera no hay más zona? ¿No hay más? Madonna. Porque mira, en Pedrera tenemos una carne buenísima, una carnicería buenísima, una pizzería buenísima. Perfecto. Más de una. Tenemos una churrería buenísima. ¡Madre mía! McDonald's, además, dos churrerías buenísimas. Y McDonald's no ha querido instalar. ¡Madre mía! ¡Burger King! Porque McDonald's son unas empresas muy grandes que a lo mejor los chicos no vienen. Burger King igual. Eso en ciudades. En ciudades grandes. ¡Hola! ¡Venga! ¡Otro premio! ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Cómo decidiste ser alcalde? Te ha preguntado ella. Pues... Ahora sí. Yo tenía... Había cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Y pensaba que las cosas que no me gustaban pues se podían intentar cambiar. Y por eso pues me presenté para alcalde y me eligieron los vecinos y las vecinas, vuestros abuelos, vuestras abuelas, vuestros padres seguramente. Y por eso decidí estar aquí y estoy aquí. ¿Vale? Germán. Te va a preguntar Germán. Germán. Venga, aquí está. Germán está aquí. Ah, Germán. Germán es de Cepa. Germán es de Cepa. Sí. Me sonaba a mí. Es que hay que estudiar para ser alcalde. Pues para ser alcalde no hay que estudiar, ¿verdad? Para todo hay que estudiar. Incluso para ser un trabajador normal, porque los estudios son importantes para la vida. Pero para ser alcalde no es obligatorio tener ningún estudio. Pero para todo en la vida hay que estudiar. Hay que saber, cuanto más, mejor. Pero no es obligatorio. O sea, que un alcalde, yo por ejemplo no tengo estudios superiores. No estudié, igual que vosotros, hasta la escuela que había. No tengo ninguna carrera, como le dicen. ¿Vale? Venga. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que menos me gusta de mi trabajo es, ahora mismo, por ejemplo, que haya mucha gente de Pedrera afuera trabajando, porque aquí no hay, son muchos amigos y amigas nuestras, vecinos y vecinas que se tienen que ir. Eso no me gusta. No me gusta tampoco cuando veo que algunas personas nos comportamos mal en la calle, con la basura, con los coches, en la piscina, pero tampoco es mucho. Pero por lo demás me gusta todo. No tengo tampoco muchas cosas que no me gusten. Venga. Aquí hay otra. Venga, a ver. ¿Aitor? ¿Aitor, me prestas tu tractor? Dime, Aitor. Aitor. Ah, sí.
sí, hombre. Tu amigo de Eduardo. Venga, Aitor, no te atreves a preguntarme nada. ¿Por qué? Ven para acá, ven, ven. Ven aquí. Acércate, venga, acércate. Venga, hombre. Y me la preguntas a mí nada más. Ramón. Este es Ramón, ¿no? No, Alberto. Alberto. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol mucho. Y sobre todo me gusta el fútbol de Pedrera. También me gusta el de la tele, ¿no? Pero el que más me gusta es el ver al Pedrera. Y voy a verlo, voy fuera, pero... Y a mí me gustaba también jugar. Era regular, pero jugaba. Venga. Venga, Manuel, pregúntate. Manuel. Manuel. Ah, Manuel, ya. Venga. Elena, hombre, yo, los alcaldes nos conocemos casi todos y los más cercanos más todavía, porque nos vemos muchas veces. El alcalde Gilena es amigo mío, se llama Emilio y lo conozco muy bien. Y otro que había antes también, y el otro que había antes también. Todos los alcaldes. Venga. Si te dijeran que cambiaras, ¿te cambiarías? Si me dijeran que cambiara, ¿de qué? De trabajo. Pues mira, hay momentos en que pienso que sí y otros momentos en que pienso que no. Yo, es posible que me lo digan, ¿sabes? Porque a mí, yo estoy aquí porque me eligen los vecinos y las vecinas. Cuando los vecinos y las vecinas piensen que ya no tengo que estar aquí, pues tendré que cambiar de trabajo. ¿Vale? Dime, venga, a ver. Venga, Manuel Cantalina. ¿Dónde está Manuel? Manuel, venga. Javier. ¿En qué consiste tu trabajo? Uf, eso es un preguntón. Esa es la pregunta que yo esperaba. Pues mi trabajo consiste en organizar un poquito todo lo que incumbe al pueblo. Desde las obras que se van haciendo, desde el servicio de agua, por ejemplo, que llega a todas las casas, la piscina en verano, los deportes, los colegios. Es un poco organizar todo eso para que funcione de la mejor manera posible. Y yo soy el que preside un pleno como este, donde hay otros concejales, que lo que hacemos es, entre todos, ver qué es lo mejor que tenemos que hacer para Pedrera y para los pedrereños y las pedrereñas. Que yo vivo enfrente tuya. Sí. Claro. Ah, que tú eres la nieta de mi amigo Mariano. Fui un día. ¿Te parece mucho a tu madre? ¿Fuiste un día donde a mi casa? Sí. ¿Y a qué? Con mi abuelo. Con tu abuelo Mariano, es verdad. Fuiste un día con tu abuelo. Porque tu abuelo es muy amigo mío. Y tu madre también. Tu madre que es mi vecina. ¿Quieres preguntar algo? Venga. Venga. Venga, Vicente, pregunta. Vas a ser más fácil. ¿Tú dónde vives, Vicente? ¿Eh? En Pedrera, pero ¿por dónde? ¿En qué calle? En la IFM. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ah. Tenemos que hacer más parques, Vicente, sí vamos a hacer. Cuando podamos y tengamos ocasión, vamos a seguir haciendo parques. Hay un salón para los muchachos jóvenes, un poquito más mayores que vosotros ya, allí en el teatro. Además, nosotros no estamos, vente para acá. Venga, por allí hay muchas manos levantadas. Aquella chiquita, a ver qué quiere decir. Venga. Yo creo que algunos lo hacen. Uno levanta la mano, levantarla. ¿Isabel? ¿Con cuántos años empezaste? ¿Cuántos años empezaste a ser alcalde? ¿A ser alcalde? Pues tenía cuánto. ¿49? No, a ver. No, 48. Muy tarde ya, muy viejo. ¿Por qué quisiste ser alcalde? Bueno, yo creo
y creía y creo todavía que cuando una persona cree que hay cosas que le parecen a él que están mal y podrían estar mejor, pues tiene que dar algún paso, tiene que hacer algo. Y yo pues di ese paso y había compañeros y compañeras mías, amigos y amigas que me dijeron, pues preséntate de alcalde, me presenté y los vecinos pues me votaron y estoy aquí, me aceptaron. Por eso quise ser alcalde. Manuel Pulido. Hombre, Manuel, me ha dicho que eres un futbolista, ¿no? ¿Cuántos goles has metido? Seguro, ¿no? Venga, dime. Pues yo prefiero los que hay. Prefiero que no bajemos de habitantes. En Pedrera vemos ahora mismo 5.368 habitantes aproximadamente. Y mirad una cosa, hay casi los mismos hombres. Hubo un año que había exactamente los mismos hombres que mujeres, 2.500 y pico, casi 2.600, que eso es un caso raro, ¿no? Bueno, raro. Somos 5.300, casi 5.400 habitantes. Y es un pueblo, yo no quiero que crezca mucho más Pedrera, Manuel. Yo creo que está bien. Pero desde luego lo que no debemos de querer nadie es que perdamos población, que nos vayamos más pequeños. Estamos bien como estamos. Ana Sánchez y María Rosa Vega. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando vemos que vamos acabando las cosas por las que hemos trabajado. Por ejemplo, si acabamos un parque, como ha dicho Vicente, pues me gusta ver el parque acabado y los niños y las niñas usándolo. Si además lo respetan, todavía me gusta más. Si acabamos la piscina, como parece que ya la vamos a acabar, la piscina de invierno, pues cuando la abramos me gustará mucho porque hemos acabado otra cosa que dijimos que íbamos a hacer y que al final es para que todo el mundo la disfrute. Me gusta también mucho veros tan contentos en la escuela de verano. Me gusta también cuando estáis en invierno saber que vais progresando adecuadamente. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Venga. Eloy, por allí está Eloy por la ¿Qué tipo de música? Pues ya ahora te digo otra vez. Dime. ¿Qué tipo de música escucha normalmente? A mí me gusta casi toda la música, ¿no? Pero. Y la escucho cuando voy a andar, por ejemplo, me pongo eso. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama la muchacha esta de Málaga? Que es muy famosa ahora. Vanessa Martín. Me gusta Vanessa Martín, me gusta Pablo Morán, me gusta Rosalén, que es una cantautora de Albacete que está cantando bien. Me gusta la música normal, no me gusta tampoco. Me gustan los cantautores, que son gente que escribía las letras y las cantaban, pero bueno, una cosita normal. Venga, es una pregunta muy personal, ¿sabes? Venga, canta, vamos allá. ¿Seguirá siendo alcalde el año que viene? Pues eso no te lo puedo decir yo, Manuel. Por dos cosas. Primero, porque yo tengo que decidir personalmente presentarme, que todavía no lo he decidido. Y segundo, si me presento, me tienen que votar los vecinos y las vecinas. Por tanto, tienen que pasar dos cosas. Que yo diga, quiero seguir siendo, pero sobre todo tiene que pasar que los vecinos digan, queremos que siga siendo. Y eso no depende de mí ya, depende de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros abuelos, de vuestras abuelas. Y de vosotros cuando tengáis más de 18 años, que entonces ya no estaré yo aquí para el canal. Venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, Marta, Marta. ¿Tienes alguna anécdota divertida de tu trabajo? ¿Alguna anécdota? Bueno, tengo muchas anécdotas divertidas. Lo que pasa es que, no sé, en mi trabajo hay anécdotas, pero también hay curiosidades, ¿no? Al alcalde y pues viene la gente a contarle de todo. Y te cuentan desde un problema con un vecino hasta un problema grave. Pero anécdotas tengo, pero ahora mismo no me acuerdo, Marta, de verdad. Venga, José Antonio. Antonio.
¿Cuál es el uniforme? Esto es una pregunta buena, ¿no, Antonio? El alcalde no tiene uniforme. El uniforme tiene la policía local. El alcalde tiene su ropa que se pone siempre y ya está, ¿no? Pantaloncito normal, una camiseta, una camisa. No tiene un uniforme oficial. ¿Vale? Venga, ¿qué más? Javier. Yo te escucho, pero a lo mejor la tele no lo escucha. ¿De qué equipo soy? Mira, yo soy del Pedrera. Mi equipo es el Pedrera. Pero después tengo que confesar que me gusta el Real Madrid. Pero también me gusta el Barcelona. Y me gusta el Betis, pero también me gusta el Sevilla. Pero mi equipo es el Pedrera. ¿Y el segundo? El segundo es el Madrid. Tercero el Barcelona. Cuarto el Betis. Cuarto el quinto, el sexto. Venga, Daniela. Hombre, me gusta ayudar a las personas. Si puedo, me encanta. Cuando no puedo, pues me da mucha pena, pero si puedo, que no siempre puedo, intento ayudarla, pero no como alcalde, sino como persona también. Yo creo que a todo el mundo le gusta ayudar a la gente si puede, ¿vale? Y ya el último va a ser Gonzalo. Venga, Gonzalo. A ver, Gonzalo, ¿qué te veo yo? ¿Dónde está Gonzalo? Ponte de pie, Gonzalo, que no te ve. ¿Cuál es tu color favorito? La verdad es que no tengo un color. No me he puesto a pensar. Me gusta mucho el verde y también me gusta el rojo. Y además me gusta también el morado. ¿El morado? Y el amarillo. Juntos me gustan el rojo, el amarillo y el morado. Separados. Venga. Otra pregunta ahí. Venga, Ángela. Ángela. Isabel. ¿Cómo? Yo no. Hombre, no me gustaría. Pues no tengo ningún problema. Eso es una cosa que tendrán que pensarla ellos. Mis hijos ya son los dos muy mayores. Tienen edad suficiente para hacer lo que quieran y lo que puedan. Pero yo no tengo ningún problema. Si ellos, alguno de los dos, pues quieren y la gente lo elige, porque aquí no está uno porque quiera, aquí está uno porque los vecinos lo eligen. ¿No me entiendes? Pues no tendría ningún problema. Y estoy convencido de que lo haría perfectamente. Porque es mío. Venga. Otro, venga, tú mismo. Venga, Valeria. Que si me gusta este trabajo. Sí, sí me gusta, sí. Ya me voy terminando, venga, Valeria. No pasa nada. ¿Te gusta la pizza? La pizza, sí me gusta, sí. Ah, mira, antes me gustaba menos. Pero desde que empecé a probarla y ahora la pruebo con más frecuencia, me gusta. No. Y además me gustan mucho las pizzas de Pedrera. Venga. Venga, Leire. No. No. Tengo dos hijos y tengo una nieta que ya mismo va a estar en la escuela de verano con este año. ¡Qué suerte! Dos hijos. Tengo un hijo en Bruselas, trabajando, y otro aquí en Pedrera. Y una nieta. ¿Pero un hijo que es maestro? Un hijo que es maestro. Y mi nuera también es maestra. Venga, Marta. Elena. ¿Te gustan los caballos? Los caballos no me gustan. Bueno, no me gustan. No es una cosa a la que me haya aficionado. Me gusta verlos, pero ya está. Bueno, ¿qué más? Venga, Manuel Pulido será última y ya está. ¿Qué? Manuel, venga. Ya. No lo sé, Manuel, todavía. Lo tengo que pensar. Vale. Venga. Venga, Irma, por tú. Venga, pregúntale. Un perro. No he tenido nunca perro. De chiquito
cuando era chiquito, uno de mis hijos le compraba un perrito muy chico. Yo sé. No me acuerdo cómo era. Y no sé, pues no lo trató bien y lo dejamos ya. Perros, en mi casa no hemos tenido perros, ¿no? Bueno, una cosita ahora. Ahora voy a preguntar yo. A ver, los que no me conocíais o las que no me conocíais, ya me conocéis, ¿no? Sí. Pues sí. Ya sabéis que yo también os conozco a todos y a todas. Vale. Lo estáis pasando bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Sabéis que ya vimos en la feria? Sí. Sí. Que tenéis que seguir pasándolo bien porque en septiembre hay que volver al cole. Sí. El cole es ahora mismo vuestra ocupación fundamental.